revista Ruiz, por escrito, de lectura y tome votación. Se toma nota, señor presidente, procedemos conforme a su disposición. Señor presidente, con su autorización damos lectura de la moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jácome y posteriormente procedemos con la votación en virtud de la aprobación de la reconsideración. Memorando número ANRJMF 2022-054M, asunto, moción respecto a la objeción parcial por inconveniencia presentada respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de comunicación. De mi consideración, por medio del presente, me permito mocionar en relación al informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad de objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de comunicación, lo siguiente. En relación al articulado propuesto por el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, contenido en objeción parcial por inconveniencia presentada al proyecto de ley orgánica reformatoria, a la ley orgánica de comunicación y remitido como oficio T01-SGJ-22-070-24 de agosto de 2022, la ratificación de los artículos 1, 24 y 44 del texto aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional. Con sentimientos distinguidos, consideración atentamente, suscribe el asambleísta Mario Fernando Ruiz Jácome. Hasta ahí, señor presidente, la moción que va a ser puesta a reconsideración del Pleno de la Asamblea Nacional conforme su disposición. Procedemos con la votación correspondiente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a nuestra Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Se cumple con realizar además el gentil recordatorio acerca de la necesidad de mantener encendida su cámara durante el proceso de registro para la votación. Muchas gracias.
Señor secretario. Señor presidente. Sírvase disponer a sistemas que se comuniquen con el asambleísta Celestino Chumpi, que me acaba de llamar y no puede conectarse. A ver si le ayudan. Está en la Casa Legislativa en la provincia de él. Tomamos nota, señor presidente. Nos vamos a contactar nuevamente con el asambleísta Chumpi para verificar el origen del inconveniente que presenta. Señor secretario, si vas a informar si ya no es posible las otras curules.
Señor presidente, conforme a su disposición, procedimos a comunicarnos con el asambleísta Chumpi respecto del inconveniente presentado y según se informa, él mismo responde a un problema técnico con el Wi-Fi de la Casa Legislativa de la provincia en la que se encuentra el asambleísta, por lo que no ha sido posible solventar el percance. En tal virtud, señor presidente, estaríamos listos a cerrar el registro de votación a su disposición. Cierre el registro, por favor. Señor presidente, me permite informar que contamos con 134 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Mario Fernando Ruiz Jácome en relación a la ratificación de los artículos 1, 24 y 44 del texto aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación y en relación al resto del articulado objetado se allane a los mismos. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias.
Proclame el resultado, señor secretario. Señor operador, por favor, presente resultados. Señor presidente, señores y señores asambleístas, me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 92 votos afirmativos, 17 votos negativos, 0 votos en blanco y 25 abstenciones. En tal virtud, señor presidente, ha sido aprobada la moción de ratificación de los artículos 1, 24 y 44 conforme fue presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jacome.